favor, que todas, pues, por favor. Bien. Ya por los años de 2012, 2013, estuve ya haciendo multinivel en otras compañías. Y el 2015, sufrí un infarto cerebral. Me paralizó la mitad de mi cuerpo. ¿Y qué crees que lo dijeron los doctores o me fui al hospital del Bravo Chico? Sí conocen, ¿no? Bueno, me establecieron durante 2 meses, estaba yo internado. Y cuando yo me dieron de alta, la mitad del cuerpo no funcionaba y no podía hablar. Y yo escucho, pues, que mi esposa le dice: yo voy a recuperar a base de tratamiento, terapia, de 12, 10, 12, 15 años. Si dos meses que estaba en el hospital, usted sabe que la plata, pues, no entra, sino sale. Yo me puse a pensar, ¿qué hacer durante todo ese tiempo? Llegué a mi casa, sentado en el sillón, puse el parque. Entonces le digo a mi hijo que me suba al carro, a mi esposa, me dice: ¿cómo, vas a manejar? Sí, tengo la mitad todavía que funciona. Entonces yo fui así, a no mucha distancia, en una losa deportiva, donde yo podía hacer ejercicios, podía hacer mis terapias, porque realmente ir hasta Mayoque Plaza a hacer una terapia me salía demasiado caro. 250 la consulta, el taxi ida y vuelta 60, y el día perdido. Todo para que diga, te duele acá, no te duele acá, y es trabajo, ¿no? Profesional. Entonces, a los 8 meses, yo regresé a la clínica y la doctora me dice: señor Maldonado, ¿usted qué le ha pasado? Y yo estaba caminando, pero cojeando todavía. Lo que usted no ha podido, doctora. Bueno, transcurrió el tiempo así, yo mejoré bastante, pero con secuelas. Este brazo era como de un muñeco así, y agarraba la cuchara, así, para otro lado. Y esta pierna también estaba, pues, bien adormecida, como cuando una carne lo meten a la congeladora, así dura, ¿no? Le ponía una aguja, no sentía nada. Entonces, yo buscaba alternativas. Buscaba en el uno, en el otro, más o menos. Hasta que un día mi amigo Benigno, que luego ahí al frente, viene y me dice: tengo una oportunidad. Si tiene colágeno, háblame. Si no, anda, vete. Pero fue impresionante. Vino con otro amigo que ya no lo veo aquí en la empresa. Y entonces me mostró esto: la fórmula de la vida. Señores, yo vengo consumiendo 2 meses y medio. Y mira. Normalizándose. No le digo que estoy totalmente sano, sí, pero ya estoy en el proceso de poder estar mucho mejor, tomando la fórmula de la vida. Y es que ya más estoy haciendo carrera. Tengo personas bajo ya de mi código, pero como dice el doctor Andy, uno no hace por dinero. Ver a otra persona en las condiciones que tú estabas, ¿por qué no ayudarlo? No pasaba. Y ahora me dedico siempre a eso, compartir lo que a mí me está sucediendo con esas personas. Y es por eso que el día de hoy tengo
como una semana de conocerlo aquí a mi amigo. Y le invitaron. ¿Qué creen? Por toda la voluntad del mundo ha venido. Nos ha traído, claro, el Señor está en silla de ruedas hace más de 4 años. Pero ahí fue. Yo tengo fe. Y la fe mueve muchas montañas. Y la realidad de estos productos vienen de arriba. Las bendiciones que nosotros buscamos vienen de arriba. Pero vas un espacio arriba. Porque el día que te vas, ya tienes dónde llegar. Señores, este es mi humilde testimonio que les he querido compartir el día de hoy. Bienvenidos todos los presentes.